Hola muchachos, hoy les voy a hablar sobre mi viaje. Voy a hacer dos entregas, esta es la primera y les voy a hablar sobre el recorrido. El recorrido y temas de preparación que hice para este viaje que voy a hacer otra vez a Palomino, pero esta vez lo voy a hacer en la bicicleta de ruta. Siempre hubo la pregunta de qué era mejor, si la bicicleta de ruta o la bicicleta de MTB. Esta vez vamos a confirmar qué es mejor. Les hago un resumen del viaje anterior. El viaje anterior lo hice como en mayo más o menos del año 2018. Lo hice en una bicicleta de MTB con las ruedas, le cambié las ruedas por unas ruedas angostas. Y fue un viaje con alforjas y lo hice saliendo desde Bogotá, pasando por Guaduas y haciendo la Ruta del Sol desde el comienzo. Ese viaje anterior me demoré 9 días hasta Palomino y lo hice solo. A mitad del camino, después de Puerto Boyacá, conocí a un parcero que se llama César, quien estaba haciendo ese viaje también solo. Entonces nos reunimos ahí desde Puerto Boyacá hasta Santa Marta y yo seguí hasta Palomino. La idea esta vez es hacer ese mismo viaje, Bogotá-Palomino, pasando por Santa Marta, pero esta vez lo voy a hacer por Bucaramanga y para pasar a Bucaramanga lo voy a hacer por Chiquinquirá. Ya les voy a mostrar el mapa detenido de cómo va a ser el recorrido, pero pues la idea es esa. Les voy a explicar cada etapa y en cada etapa les voy a mostrar el mapa para que vean más o menos cómo va a ser el recorrido. ¿Listo? Este recorrido tiene aproximadamente un poco más de 1000 kilómetros. Lo voy a hacer saliendo desde Bogotá y voy a hacerlo en 7 etapas hasta Palomino. Esta vez me voy a ganar 2 días, si todo sale bien. Les voy a contar cómo consiste este recorrido o cómo va a ser. Otra cosa, si ustedes tienen preguntas sobre todo lo que les voy a explicar, obvio las van poniendo ahí debajo en la caja de comentarios y yo les voy respondiendo todo lo que se les ocurra. Yo les voy contando para los que están interesados, para los que siempre han tenido ese sueño de irse hasta la costa en bicicleta. Yo les voy colaborando con todas las dudas para que vayan haciendo sus planes. Otra cosa, si tienen dudas sobre qué equipo voy a llevar, la maleta y todo eso, eso viene en el siguiente video. Entonces, no se desesperen y primero miremos cómo va a ser el viaje. Antes de todo esto, les voy a contar cómo he preparado este viaje. Para muchos no es sorpresa o no es algo nuevo que yo les cuente que, pues, en un viaje de este tipo se va a rodar muchísimo durante mucho tiempo. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener presente. En este tipo de viajes tienen que ir preparados a rodar muchos días seguidos. Entonces, lo que hice fue comenzar a rodar desde que empezó enero. Ahorita hoy es 22 de enero. Desde que empezó este mes comencé a rodar casi todos los días y rodadas de mínimo 50 kilómetros y le estuve dando así súper juicioso con el tema de la rodada para que el cuerpo se me fuera acostumbrando a eso. Lo primero que hice fue comenzar a rodar seguido y hacer rutas largas. La otra cosa es que hay una cosa que le pasa a todos los deportistas y es que cuando están entrenando mucho, cuando están montando muy seguido, se les bajan las defensas. Eso le pasa a uno también. Si ustedes hacen memoria, recuerden cuando cuentan noticias o dan noticias de Nairo, de los deportistas que están en el Tour o en el Giro o en la Vuelta, que dicen que al comienzo están con gripa o con malestares estomacales, fiebre, con gripa. Es por eso, porque como están entrenando tanto, están tan juiciosos, las defensas tienden a bajarse. Entonces, eso le pasa a uno cuando uno está entrenando y sobre todo cuando uno está haciendo el ejercicio de montar hacer el viaje. Entonces, tienen que tener presente de comenzar a comer cosas que les ayuden con el sistema inmunológico. Entonces, comiencen a tomar mucho jugo de naranja, tomen suplementos vitamínicos que les ayuden con el tema de las defensas, como por ejemplo tomar vitamina C y comer muy sano.
previo al viaje y si pueden durante el viaje, aunque pues obviamente como uno va pasando por poblaciones y por pueblos muy, muy pequeños, pues de pronto el tema de la comida pues es casi que lo que toque. Pero entonces tienen que tener presente eso, de alimentarse pensando en mantener el tema de la, del sistema inmunológico, de las defensas. Bueno, otra cosa es que también tienen que comenzar a comer muy bien, a comer en buenas cantidades, porque durante el viaje van a perder mucho peso. Entonces tienen que estar pendientes de la alimentación en cantidad también. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el tema de la bicicleta tienen que tenerla al día. No le puede estar fallando absolutamente nada. Si ustedes creen que le está molestando, no sé, la cadena, mejor cámbienla antes del viaje. Que les está molestando una llanta, cámbienla o arréglenla o revísenla antes del viaje. Todo eso lo tienen que tener presente con el tema de la bicicleta del equipo. Eso lo tienen que hacer y sobre todo lo tienen que hacer con mucho tiempo de anticipación, sobre todo por temas de acoplamiento si tienen que hacer cosas nuevas. Las llantas, por ejemplo, cuando están nuevas no frenan tan bien porque vienen como con un recubrimiento que eso se cae en la primera rodada, pero tienen que hacer ese tipo de cosas. Otra cosa que tienen que tener presente, no estrenen nada. Sí, eso se los voy a repetir todo el tiempo. No estrenen nada. Ya que voy a estrenar, bueno, de pronto algo que puedan estrenar es el casco, que es algo que no les va a afectar mucho, aunque puede ser que no sea un casco muy cómodo, entonces tienen que tener presente ese tipo de cosas. Pero no estrenen sillín, no estrenen badana, no estrenen zapatos, ese tipo de cosas. Tienen que tenerlo muy presente. Y otra cosa, antes de empezar todo esto, es que con temas de electrónicos, no se pongan a probar nada, sino tienen que tenerlos completamente controlados, que ustedes sepan cómo funciona el ciclocomputador, que cómo funciona la cámara, que el teléfono, todo eso lo tienen que tener muy bien revisado. Y para este viaje entonces voy a llevar una cámara de emergencia que tengo que cogerle el tiro, ya estoy probándole y todo eso, pero tengo que cogerle el tiro antes de empezar el viaje. ¿Listo? Entonces empecemos con las etapas. Les recuerdo que este viaje lo voy a hacer en bicicleta de ruta. Luego les explico en qué bicicleta de ruta voy a ir y todos los equipos, pero les recuerdo que voy a usar bicicleta de ruta. Entonces, para que las distancias las piensen en ciclismo de ruta, porque una cosa es ir en montaña, que el tema del lastre, el peso y todo eso es diferente con la bicicleta de ruta. Con la bicicleta de ruta vamos un poco más aerodinámicos, vamos más livianos y vamos más relajados en ese sentido. Otra cosa, esta vez no voy a llevar alforjas, sino voy a llevar bikepacking, que es las bicicletas pegadas al marco, pero es mucho más pequeño, mucho más minimalista. Eso se los voy a explicar en el próximo video para que no comiencen a preguntar que cómo es esa vuelta y todo eso, porque tengan paciencia y en el próximo les explico. Pero entonces voy a ir mucho más liviano. La vez pasada me fui en una bicicleta de MTB con alforjas y parrilla y todo eso, y en total la bicicleta pesaba entre 35 y 40 kilos, dependiendo de si llevaba mucha comida o poca comida. Esta vez la bicicleta pues pesa como 8 kilos y medio con todas las cosas, más la maleta y todos esos que son otros 7 kilos, en total son 15 kilos versus 35. Entonces el peso es diferente, entonces para que las distancias no se les parezcan tan exageradas en relación de la vez pasada. Van a ser 7 etapas hasta Palomino, 6 hasta Santa Marta, porque les hago tanto énfasis en Santa Marta porque realmente es uno de los destinos preferidos para la gente que va a viajar al mar en bicicleta, entonces pues lo tengo muy presente. Pero mi destino final es Palomino en La Guajira, que es después. Muy bien, la primera etapa es Bogotá-Barbosa. La idea es que nos quedemos en Barbosa y no tengamos que llevar ropa de tierra fría para evitar llevar tanta maleta y tanto equipaje. Es una etapa de alrededor de 190 kilómetros. Pasa uno por Chía, por Cajicá, por Zipaquirá, por Chiquinquirá. El desnivel aproximado, pues la verdad es que a veces uno se confía mucho en las predicciones de Strava y no terminan siendo unas muy precisas, pero el desnivel aproximado en ese recorrido son 1900 metros. No es tanto,
además para estar en casi 200 kilómetros, realmente no es tanto, y yo le calculo que nos gastemos unas entre 8 y 9 horas en movimiento. Hay un alto que creo que es el que creo que se llama Tierra Negra, que es como un patio más o menos, y apenas se llega a Chiquinquirá es para abajo. Se llega, creo que es a Puente Nacional, que es el último donde acaba uno de bajar, y el resto es plano. ¿Listo? Entonces esa va a ser la primera etapa. La segunda etapa va a ser Barbosa-San Gil. Es una etapa relativamente corta, son aproximadamente 115 kilómetros, con 2000 de desnivel en positivo. Lo que me cuenta la gente que ha ido para allá es que ese recorrido acumula tanta subida en esa distancia tan corta porque hay muchísimos repechos, entonces se acumulan esas subidas, ese ascenso por tanto repecho. O sea, imagínense la cantidad de repechos y tan duros que deben ser, y si la altimetría se ve un poco loca. Entonces ese recorrido pasa uno por Socorro, pasa uno por... ¿cuál es el otro que uno pasa? Bueno, solo se pasa por Socorro, que de zonas conocidas así. ¿Listo? Esa es la segunda etapa. La siguiente etapa van a ser 102 kilómetros, también corta, pero con 2.300-2.400 metros de ascenso, o sea que va a ser pura montaña, y es Bogotá-Bucaramanga. Es una rodada tremenda, es una cosa que siempre quise hacer, pasar por el Pescadero en la bicicleta. El viaje inicial mío, el anterior, el de la vez pasada, el plan inicial era pasar por Bucaramanga, pero no se pudo porque en la época en que yo fui, que fue en invierno, que fue una decisión que me pareció que fue muy buena, porque viajar en invierno les involucra realmente, si van por la Ruta del Sol, les involucra un día que les puede llover, pero el resto va a estar todo nublado, de pronto les llueve, pero es en tierra caliente, entonces no van a tener el problema del sol y del calor. La vez pasada no pude porque habían derrumbes por el tema del invierno. Esta vez pues estamos en verano, esperaríamos que tengamos mucho calor, pero tenemos buena vía, por decirlo así. La cuarta etapa viene siendo Bucaramanga-Aguachica, 169 kilómetros con 1400 de ascenso. Me imagino que será saliendo de Bucaramanga el tema del ascenso, y de pronto un par de repechos y de resto plano. Esa va a ser una etapa, una chimba. Entre San Alberto y Aguachica la carretera es muy bonita, es muy plana, pero es una chimba. Esos son 169, 170 kilómetros. La siguiente etapa va a ser entre Aguachica y Bosconia, va a ser la etapa más larga que pues tenemos presupuestada, que van a ser 215 kilómetros y con un desnivel de 700 metros, o sea va a ser plana. En esa distancia eso seguramente serán un par de repechos, y yo le calculo que sean unos por ahí unos 10 horas en movimientos. La idea es salir todos los días alrededor de las 5 de la mañana para ganarnos esas dos horitas de luz bajita, pues para no quemarnos y no sufrir tanto por el calor. Entonces yo me imagino que si salimos a las 5 estaríamos llegando tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde a Bosconia a buscar hotel. Yo ahorita les explico cómo es el tema de los hoteles. La siguiente etapa, que será la sexta, sería Bosconia-Santa Marta, que serían 165 kilómetros con 544 metros de ascenso, o sea nada. Y yo le calculo que son por ahí unas 8 horas de tiempo en movimiento, de pronto hasta menos. Estaríamos llegando a almorzar a Santa Marta, que ese sería el momento en que vemos ya el mar. Y la última etapa, que es una etapa increíble, que es una etapa hermosa, que es entre Santa Marta y Palomino, que va a ser la etapa en la que vamos a tener la oportunidad de rodar al lado del mar, que es una oportunidad única. Y son 79, 80 kilómetros, dependiendo de donde nos quedemos en Santa Marta. El desnivel son 813 metros porque todo el recorrido es así. Además, saliendo de Santa Marta hay un puerto y se hace muy, muy poco tiempo, se hacen como en 3 horas y media. Y la verdad es que es un recorrido que uno hace muy rápido porque ya después de estar moviéndose durante tantos días,
uno en ese día está con muy buen nivel y uno está hecho una máquina, entonces es una etapa muy muy bacana. Para escoger los hoteles vamos a usar la misma estrategia que usamos en el viaje a Letras y a La Línea, que si no lo han visto, por ahí les dejo la tarjeta de la lista de reproducción de ese viaje. Pero la idea es encontrar hoteles donde podamos quedarnos en habitaciones separadas, José y yo. Hay una cosa que pasa con el tema de viajar en bikepacking, que como es todo tan comprimido, todo tan así, tan apretado, cuando uno llega a la habitación y uno saca algo, uno saca todo, entonces arman un reguero el hijo de madre. Entonces si uno está como con otra persona, se revuelcan las cosas, se pierden vainas o terminan llevando una cosa al otro, y la idea es que eso no pase. Entonces vamos a buscar, lo primero que vamos a buscar es habitaciones separadas para cada uno. Lo segundo es que nos dejen meter la bicicleta dentro de la habitación, porque uno llega y como todo va pegado a la bicicleta, luego van a entender bien si no han visto cómo es el tema de viajar en bikepacking. La idea es que como todo va pegado, entonces hay cosas que uno no quita de la bicicleta. Entonces como que bajar, sacar la crema dental y volver a subir, o sacar el cargador, o sea, la idea es, o tener que quitar todas las maletas. Esa no es la idea. Entonces que nos dejen meter la bicicleta dentro de la habitación. La tercera cosa que tenemos presente en el tema de la escogencia de hotel es que el hotel tenga servicio de lavandería, o sea, que le laven la ropa a uno, porque vamos a llevar solamente dos uniformes, entonces llegamos y a lavar ropa. No tengo problema con que haya aire acondicionado o no haya aire acondicionado, desde que haya un ventilador, pues yo casi no friego con eso. No sé, José, qué tan jodón sea con eso, pero creería que no. Entonces todo eso lo vamos a tener como presente. Entonces eso creo que es todo lo relacionado con la ruta. Si tienen alguna duda, pregúntenla abajo. Si tienen alguna recomendación, si conocen a alguien que tenga un hotel en el recorrido o en el destino y nos puedan ayudar a hacer el contacto, pues tremendo, pues, porque nos ahorramos como la búsqueda del asunto y que ustedes digan, eso está recomendado, está chévere. Si tienen también recomendaciones en el recorrido, que almuercen en tal lugar, lo agradecemos mucho. Ya nos han recomendado un par de lugares, por ejemplo en Socorro, para ir a eso, en San Gil también nos han recomendado cosas. Entonces si tienen lugares que recomienden, sería tremendo. Nos estamos viendo en el próximo video de esto. Cualquier recomendación, cualquier duda, otra vez les digo, escríbanlo abajo. Y nos vemos en la próxima. Si no se han suscrito, suscríbanse ahí abajo, activen la campanita. Si les gustó, le dan like, por favor, que eso me ayuda muchísimo. Si ustedes son nuevos en este canal compartimos toda la experiencia de montar en bicicleta, de rodar en bicicleta, de viajar en bicicleta, y damos todos los consejos, todas las rutas que nos gustan, las recomendamos acá. Entonces, si están locos por la bicicleta, tanto como yo, o se quieren enloquecer, por favor, suscríbanse. ¿Listo? Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.